Bienvenidas y bienvenidos a su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Este espacio destinado a informarles sobre el quehacer de nuestra Alta Corte, el contenido de la Constitución Dominicana, sus derechos, deberes y garantías constitucionales. Para nosotros es un gran honor que ustedes nos acompañen semana tras semana acá en La Voz del Tribunal Constitucional, un espacio dedicado a construir la cultura constitucional a través de un modelo pedagógico que llega a cada uno de ustedes. Mildren, Tomás, siempre es un gran placer reencontrarnos con toda nuestra maravillosa teleaudiencia que nos sigue cada semana en este espacio que es su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Para el día de hoy tenemos una interesantísima entrevista con el licenciado Sheiner Adames, director jurídico del Ministerio de Economía, con quien conversaremos sobre el tema la regulación de los servicios públicos a la luz de la Constitución Dominicana. Además, en la jurisprudencia constitucional nos acompaña la letrada del Tribunal Constitucional, Oriana Sánchez Montalvo. Y en el reportaje, la vida y trayectoria del prócer de la patria, Francisco del Rosario Sánchez, así como nuestros acostumbrados segmentos. De inmediato doy paso a mi compañero Guillermo Enríquez, quien les informará sobre el quehacer de nuestra Alta Corte durante la semana que recién ha transcurrido. Adelante, Guillermo. Muchísimas gracias, compañeros, y a ustedes en sus hogares por el favor de la sintonía. Comencemos con las informaciones. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana conmemoró el Día Internacional de la Mujer con un acto en honor a la patriota Rosa Protomártir Duarte y Díez. En este encuentro, el magistrado presidente Dr. Milton Rey Guevara resaltó la importancia de impulsar la conciencia ciudadana de igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. La situación de la mujer en nuestro país y en el mundo se ha agravado. Se ha agravado porque la República Dominicana aparece entre los 5 países de Latinoamérica que van funestamente a la vanguardia de los feminicidios. El magistrado Ray Guevara hizo un recuento de los intentos realizados por las mujeres para lograr que sus derechos fueran reconocidos, enfocando en cada intento la necesidad de reivindicar sus condiciones de vida y de trabajo. Y eso es verdaderamente grave porque eso está ligado al aumento de divorcio, de separaciones, de manifestaciones violentas por el encerramiento social que ha traído la pandemia. Porque la mujer ha tenido que recluirse en el hogar, cargar de lleno con las obligaciones familiares, ver cómo su fuente de ingreso mermaban y soportar a un marido incomprensivo o que realmente no apreciara en su justo valor lo que representaba o representa a su compañera. En el acto, el magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega, integrante de la Comisión de Igualdad de Género del TC, tuvo a su cargo la exaltación de los valores de la patriota Rosa Duarte. Esta excepcional mujer jugó importantes roles de colaboración durante todo el proceso de creación de la nación dominicana. En los preparativos para la proclamación de la independencia nacional, Rosa Duarte, junto con otras mujeres y bajo la dirección de Tomás de la Concha, participó de la fabricación de balas y cartuchos obtenidos de las planchas de plomo que se vendían en el almacén de su padre, don Juan José Duarte. Al finalizar el acto, los jueces del Tribunal Constitucional se trasladaron al Parque Independencia, donde depositaron una ofrenda floral en el busto de la patriota Rosa Protomártir Duarte y Díez. El Tribunal Constitucional, al hacer este tributo, no encuentra más que el reconocimiento del Instituto Duartiano por el esfuerzo sostenido no solo por la Administración de la Justicia Constitucional, sino también por resaltar capítulos históricos y figuras que como Rosa Duarte hicieron posible la patria. En el encuentro, el magistrado Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano y juez constitucional durante el periodo 2011-2020, se refirió a Rosa Duarte como una de esas mujeres de la patria que vivió la experiencia de una lucha extraordinaria y el trabajo afanoso en favor de la causa de la independencia. Por personas como Rosa y su admirado hermano Juan Pablo, hoy, pese a todo, tenemos patria. Este tributo, en consecuencia,
no puede ser más justiciero en un día como hoy. Amigos, y el Poder Judicial reconoció a los jueces salientes del Tribunal Constitucional. La ceremonia de reconocimiento estuvo dedicada a los magistrados y magistradas Eunicis Vázquez Acosta, María del Carmen Santana Fernández, José Alejandro Vargas Guerrero, Manuel Ulises Bonelli Vega, Domingo Gil y Alba Luisa Bert Marcos, así como Hermógenes Acosta de los Santos y Katia Miguelina Jiménez Martínez, magistrados del TC durante el periodo 2011-2020. Ustedes han transitado por el mar del Poder Judicial y miraban el horizonte mucho más allá. El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Luis Henry Molina Peña, encabezó el acto en compañía del presidente del TC, doctor Milton Rey Guevara. Que han sacrificado tiempo y energía para aportar en múltiples maneras al fortalecimiento genuino de la institución y al desarrollo del derecho en distintas especialidades. Se reconoce en sus carreras el aporte a la justicia con apego al marco constitucional y en defensa de los principios y prerrogativas básicas que sostienen el Estado de Derecho constitucional. Al ofrecer las palabras centrales del evento, Molina Peña dijo que es un gran honor para el Poder Judicial que sus hijos estén hoy en el TC y hayan realizado una labor formidable a su salida de este tribunal. El país cuenta con cada una y cada uno de ustedes para que con su accionar jurisdiccional y personal continuar mejorando y perfeccionando estas realidades y con ello su devenir diario colectivo. Durante el acto de reconocimiento, el presidente del Consejo del Poder Judicial destacó la labor del presidente del TC, doctor Milton Rey Guevara. Porque usted es artífice de toda una reforma constitucional y artífice de toda una ley de carrera judicial e incluso de poder presentarle al país lo que era la Escuela Nacional de la Judicatura como un anhelo de la sociedad dominicana. Y para mí es un honor que usted esté aquí en este momento presidiendo el Tribunal Constitucional y que permítame reconocerlo delante de todos. En la actividad, el magistrado Hermógenes Acosta de los Santos expresó unas palabras de agradecimiento en nombre de los jueces reconocidos, en las que resaltó el privilegio que significa servir a la sociedad a través del Poder Judicial. Poder Judicial me dio la oportunidad de servirle al país a través de la administración de justicia. Creo que eso es un gran privilegio para cualquier ciudadano de cualquier país del mundo. Continúa informado acerca del quehacer del Tribunal Constitucional accediendo al portal web www.tc.gov.do. Allí encuentra las sentencias del Tribunal Constitucional y las publicaciones. No se mueva porque tras la pausa, su segmento Jurisprudencia Constitucional. Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional. Esta actividad contará con las palabras de apertura del magistrado presidente, doctor Milton Rey Guevara, y la conferencia magistral titulada Duarte y la construcción del Estado Nacional, a cargo del doctor Frank Moya Pons. A celebrarse el miércoles 17 de marzo del 2021 a las 5 de la tarde, de manera virtual. Sintonice en vivo la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional, a través de todos nuestros medios digitales, YouTube, Facebook Live, Twitter, Instagram y página web. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Escuela. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su primer diplomado de este 2021 sobre Derecho Constitucional y Procedimientos. Estos diplomados, dirigidos a la comunidad jurídica, tienen como objetivo actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Fecha de apertura, martes 23 de marzo a las 7 de la noche, a través de nuestros medios digitales, Facebook, YouTube Live y Twitter. Para más información, accede a nuestra página web www.tc.gov.do y complete el formulario de inscripción. Anímate y participa en este diplomado sobre Derecho Constitucional y Procedimientos. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Escuela. El Tribunal Constitucional lo que hace con esto no es cumplir con un ritual, es que hay que impulsar la conciencia ciudadana de la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. Eso es capital para la convivencia, para el fortalecimiento de la familia, para la grandeza de la patria. Hoy, desde esta Plaza de la Bandera y del Soldado Desconocido, a una mujer cuyos restos no descansan en el Panteón Nacional, sino que está simplemente la cripta, el cenotafio, le expreso el reconocimiento de las mujeres y de los hombres del Tribunal Constitucional y el reconocimiento del pueblo dominicano aquí, donde está gloriosamente niesta la bandera tricolor. Muchas gracias. Ya está disponible la edición número 73 del periódico La Voz del Constitucional. Encuéntrala escaneando el código QR en pantalla y en nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. Por personas como Rosa y su admirado hermano Juan Pablo, hoy, pese a todo, tenemos patria. Este tributo, en consecuencia, no puede ser más justiciero en un día como hoy. Lor por siempre a la mujer dominicana, hacedora también con los hombres de esta gran patria. Muchas gracias a todos y todas. En el nombre del Tribunal Constitucional y en el mío propio, quiero invitarles a que puedan participar de la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional. Esta cátedra ha sido creada por el Pleno del Tribunal Constitucional para honrar la memoria del ilustre patricio, creador del Estado Dominicano y forjador de su independencia. La cátedra estará pronunciada por el distinguido historiador dominicano don Frank Moya Pons. Y con ella tratamos de llevar los valores que sustentan una democracia constitucional en la cual los poderes públicos y los ciudadanos estén orientados por el respeto escrupuloso del principio de la supremacía de la Constitución. Y será el próximo 17 de marzo, Dios mediante. Será pues hasta esa oportunidad. Artículo de la Constitución. Artículo 242. Plan Nacional Plurianual. El Plan Nacional Plurianual del Sector Público y sus correspondientes actualizaciones será remitido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo durante la segunda legislatura del año en que se inicie el periodo de gobierno, previa consulta al Consejo de Ministros para conocimiento de los programas y proyectos a ejecutarse durante su vigencia. Los resultados e impactos de su ejecución se realizarán en un marco de sostenibilidad fiscal.
Jurisprudencia Constitucional. Bienvenidos al segmento Jurisprudencia Constitucional de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Con ustedes, Oriana Sánchez Montalvo. En esta ocasión hablaremos sobre la protección del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 39 de la Constitución, producto de analizar un requisito que se exige a la mujer por la ley de divorcio. El conflicto surge a raíz de una acción de inconstitucionalidad incoada por ante la Suprema Corte de Justicia por la señora Ángela Mendoza Minier contra el artículo 35 de la Ley 1306 bis sobre divorcio del año 1937, tras entender que el requisito que se encuentra en ese artículo, que por demás exige a la mujer esperar que transcurra un plazo de 10 meses después del divorcio para casarse con una persona distinta a su exesposo, es violatorio de la Constitución en su artículo 39, que consagra el derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque este requisito no se aplica al hombre. El texto cuya inconstitucionalidad se pretende, que data de 1937, tiene su fundamento en que para esa época el hecho de verse envuelto en un conflicto de paternidad implicaba un verdadero atentado a la integridad de la familia y a valores esenciales de la sociedad del momento, porque no se contaba con pruebas científicas que ayudaran a resolver ese problema. Dicha acción, heredada de la Suprema Corte de Justicia al Tribunal Constitucional, fue resuelta por este último al dictar la sentencia TC-7015, mediante la que anuló el artículo 35 de la Ley 1306 bis sobre divorcio por ser contrario a la Constitución, ya que en este momento contamos con la prueba de ADN, método fiable para identificar el padre biológico de un niño o niña sin necesidad de condicionar a la mujer a que espere el plazo de 10 meses previsto en el artículo cuestionado. Con esta decisión, el Tribunal Constitucional reitera su compromiso de ir cubriendo las necesidades de la sociedad cambiante, siempre tomando en cuenta el principio pro persona y recordando y demostrando que tenemos una Constitución viviente. Les habló Oriana Sánchez Montalvo en su segmento Jurisprudencia Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su primer diplomado de este 2021 sobre Derecho Constitucional y Procedimientos. Estos diplomados, dirigidos a la comunidad jurídica, tienen como objetivo actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Fecha de apertura, martes 23 de marzo a las 7 de la noche, a través de nuestros medios digitales, Facebook, YouTube Live y Twitter. Para más información, accede a nuestra página web www.tc.gov.do y complete el formulario de inscripción. Anímate y participa en este diplomado sobre Derecho Constitucional y Procedimientos. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Escuela. En el nombre del Tribunal Constitucional y en el mío propio, quiero invitarles a que puedan participar de la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional. Esta cátedra ha sido creada por el Pleno del Tribunal Constitucional para honrar la memoria del ilustre patricio, creador del Estado Dominicano y forjador de su independencia. La cátedra estará pronunciada por el distinguido historiador dominicano don Frank Moya Pons. Y con ella tratamos de llevar los valores que sustentan una democracia constitucional en la cual los poderes públicos y los ciudadanos estén orientados por el respeto escrupuloso del principio de la supremacía de la Constitución.
y será el próximo 17 de marzo. Dios mediante, será pues hasta esa oportunidad. Por personas como Rosa y su admirado hermano Juan Pablo, hoy, pese a todo, tenemos patria. Este tributo, en consecuencia, no puede ser más justiciero en un día como hoy. Lord por siempre a la mujer dominicana, hacedora también con los hombres de esta gran patria. Muchas gracias a todos y todas. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional. Esta actividad contará con las palabras de apertura del magistrado presidente, Dr. Milton Ray Guevara, y la conferencia magistral titulada Duarte y la construcción del Estado Nacional, a cargo del Dr. Frank Moya Pons. A celebrarse el miércoles 17 de marzo del 2021 a las 5 de la tarde, de manera virtual. Sintonice en vivo la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional, a través de todos nuestros medios digitales, YouTube, Facebook Live, Twitter, Instagram y página web. Tribunal Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ya está disponible la edición número 73 del periódico La Voz del Constitucional. Encuéntrala escaneando el código QR en pantalla y en nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. El reportaje. Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. Este 9 de marzo se conmemoró un aniversario más del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, uno de los grandes hombres que luchó en pro de la independencia dominicana. Y es por esto que en el reportaje de esta semana vamos a hacer un recorrido histórico de lo que fue su vida y su historia. Sánchez, glorioso. El país conmemora este mes de marzo 204 años del nacimiento del prócer Francisco del Rosario Sánchez. En nuestra República Dominicana, Sánchez siempre será relevante por su lucha por la nación, por su afán de lograr la independencia y la liberación nacional. Importantes hechos de la historia dominicana transformaron la vida de nuestro pueblo y parte de esos acontecimientos fueron aportados por Sánchez en su condición de trinitario. Su ejemplo dejó huellas para vivir acorde con los valores que deben exhibir las personas que hoy gozamos de oportunidades, sobre todo el gozo del libre pensamiento y la libertad de expresión. Sánchez, conocido como un gran revolucionario, se elevó por su arrojo al tomar las riendas de la lucha en el compromiso patrio desde la Trinitaria y en ausencia de Duarte, con coraje y firmeza, hasta ver el éxito del movimiento independentista que se coronó la madrugada del 27 de febrero de 1844. Cuando Pedro Santana y los suyos intentaron menoscabar nuestra soberanía, con la anexión a España en 1861, trató de evitarlo, ingresando con un puñado de hombres desde Haití, siendo detenido en el cercado y fusilado en San Juan de la Maguana. ¿Quién enfrenta a Santana en 1861? Francisco de Rosario Sánchez, en la expedición con apoyo de Haití, que llega a San Juan de la Maguana, y muchos de ellos fueron capturados y fusilados junto a Sánchez. Entonces ese holocausto de 21 patriotas fusilados eleva a Sánchez a una categoría de padre de la patria. Mientras el padre fundador, Juan Pablo Duarte, fue el ideólogo de la lucha por la liberación de la patria, Matías Ramón Mella, el estratega militar, a Sánchez le correspondió desempeñar el papel de político y líder independentista dominicano.
fue miembro destacado de la Trinitaria, sociedad secreta que se alzó contra Haití para lograr el 27 de febrero de 1844 la independencia de la República Dominicana. Una vez escuchó el trabucazo de Mella, Sánchez hizo la bandera nacional por primera vez, proclamando el lema trinitario «Dios, patria y libertad». Francisco del Rosario Sánchez fue hijo de Narciso Sánchez y Olaya del Rosario, alfabetizado por su madre. Estudió latín y filosofía. También recibió lecciones del padre Gaspar Hernández, sacerdote peruano emigrado a Santo Domingo, con el que también Juan Pablo Duarte se formaba junto a otros jóvenes. En 1838 se une a la Trinitaria y, aunque no estuvo entre los fundadores, se integra luego y se destaca por su ímpetu de decisión. Precisamente es la razón por la que dirige el movimiento al momento de Duarte ausentarse, debido a las persecuciones que en su contra pusieron en marcha los haitianos. No solo presidió las reuniones del grupo, sino que amplió contacto con representantes del sector social más importante de la ciudad, con la colaboración de Mella a principios de enero de 1844. El 24 de febrero de ese año, los trinitarios eligieron a Sánchez comandante de armas con el rango de coronel y más tarde responsabilizado de leer la proclama del nacimiento de la República Dominicana en el baluarte de San Genaro, hoy Puerto del Conde. Entre los méritos acumulados por Sánchez está el de haber sido quien, en nombre de Duarte, presidió la primera Junta Central Gubernamental, que fue de hecho el primer gobierno instalado en la naciente República. No obstante, fue enviado de nuevo al exilio y apela por la unidad de los dominicanos, y desde Haití buscó el respaldo del presidente haitiano Fabre Geffrard para un proyecto de invasión al territorio dominicano con la finalidad de evitar la posible anexión de la nueva República a España. Finalmente, el 1 de junio de 1861, Sánchez penetró a territorio dominicano al frente de una expedición cruzando por Hondo Valle, Vallejuelo, y en el cercado cae en una emboscada, resultando herido. Junto a un grupo de patriotas que hacían causa común con el patricio, fue capturado y trasladado a San Juan de la Maguana. Allí fueron fusilados el 4 de julio de 1861. Sánchez tenía 44 años cuando muere, por orden del traidor Pedro Santana. Antes de caer fusilado, pidió ser envuelto en el lienzo tricolor como forma de reafirmar su convicción. Sus restos reposan en el mausoleo Altar de la Patria, junto con Duarte y Mella, con quienes comparte la Orden al Mérito como fundadores de la patria dominicana. Entro por Haití, porque no puedo hacerlo por otra parte. Pero si alguien pretendiese mancillar mi nombre por eso, decidle que yo soy la bandera nacional. ¡Separación! ¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva! El reportaje. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional. Esta actividad contará con las palabras de apertura del magistrado presidente, Dr. Milton Ray Guevara, y la conferencia magistral titulada Duarte y la construcción del Estado Nacional, a cargo del Dr. Frank Moya Pons. A celebrarse el miércoles 17 de marzo del 2021 a las 5 de la tarde, de manera virtual. Sintonice en vivo la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional, a través de todos nuestros medios digitales, YouTube, Facebook Live, Twitter, Instagram y página web. Tribunal En el nombre del Tribunal Constitucional y en el mío propio, quiero invitarles a que puedan participar de la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional. Esta cátedra ha sido creada por el Pleno del Tribunal Constitucional para honrar la memoria del ilustre patricio, creador del Estado dominicano y forjador de su independencia. La cátedra estará pronunciada por el distinguido historiador dominicano Don Frank Moya Pons. Y con ella tratamos de llevar los valores que sustentan una democracia constitucional en la cual los poderes públicos y los ciudadanos estén orientados por el respeto escrupuloso del principio de la supremacía de la Constitución. Y será el próximo 17 de marzo, Dios mediante, será pues hasta esa oportunidad.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su primer diplomado de este 2021 sobre Derecho Constitucional y Procedimientos. Estos diplomados dirigidos a la comunidad jurídica tienen como objetivo actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Fecha de apertura, martes 23 de marzo a las 7 de la noche, a través de nuestros medios digitales, Facebook, YouTube Live y Twitter. Para más información, accede a nuestra página web www.tc.gov.do y complete el formulario de inscripción. Anímate y participa en este diplomado sobre Derecho Constitucional y Procedimientos. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. La entrevista. Amigos, continuamos con otro espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Ahora compartiremos una interesantísima entrevista con el licenciado Sheiner Adames, quien es el director jurídico del Ministerio de Economía, además de contar con especializaciones en el derecho administrativo, derecho constitucional y en el derecho de regulación económica. Bienvenido, licenciado, a nuestro espacio y gracias por su gentil colaboración. Muchas gracias, César, y a toda la producción del programa La Voz del Tribunal Constitucional por invitarme a compartir con ustedes sobre temas relevantes de interés nacional. Una primera pregunta, licenciado. ¿Cuál es el modelo de servicio público o de regulación de servicio público que consagra nuestra Constitución? Mira, en el artículo 147 de la Constitución de la República, por primera vez el constituyente derivado consagró las modalidades y los principios mediante los cuales tanto el Estado o los particulares podían prestar los servicios públicos. De manera que lo que quiso el constituyente fue establecer garantías mínimas para el ciudadano y garantizando su satisfacción de la prestación de los servicios públicos, sean estos de interés económico o de interés social, dependiendo el régimen jurídico en que se han prestado. En la República Dominicana lo que tenemos es un modelo mixto. Tenemos tanto el Estado presta directamente ciertos servicios públicos como los particulares mediante ciertos mecanismos que la misma Constitución establece. Licenciado Adames, ¿cuáles serían estos mecanismos a través de los cuales el Estado puede delegar o concesionar la prestación de estos servicios públicos? Precisamente, la autorización a particulares para prestación de servicios públicos se denomina concesión, que lo establece la Constitución de la República. Además, está también la asociación en participación, que lo establece también la Constitución, mediante la cual el Estado, a través de un mecanismo contractual, pues puede garantizar que se preste un servicio público de manera eficiente y a su vez generarle renta a las arcas públicas. Okay. ¿De qué manera el Estado puede garantizar el acceso de la ciudadanía, de la población a los servicios públicos? Sí, el párrafo 2 del artículo 147 de la Constitución establece una serie de principios que tanto los particulares como el Estado deben observar a la hora de prestar servicio público. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, accesibilidad, universalidad, equidad tarifaria, eficiencia, razonabilidad. Todos estos principios en la cadena de prestación del servicio deben ser observados mediante los mecanismos que la ley establece. Por ejemplo, usted tiene que distintos sectores de la economía, como las telecomunicaciones, el transporte, la misma prestación del servicio de salud, del servicio de educación, que no es solamente titularidad del Estado de manera exclusiva, ¿no?, sino que existen distintos regímenes públicos y privados, deben observar estos principios establecidos en la Constitución. Existen entidades reguladoras de la prestación de estos servicios, que todos las conocemos, que se encargan de fiscalizar y supervisar que los entes privados, así mismo como el Estado mismo, vele porque se cumplan. Usted tiene que, en el caso de las escuelas, están sujetas a la regulación del Ministerio de Educación, pero por igual los colegios privados. De manera que no importa quién sea el ente, si es público o privado, está obligado a respetar los principios constitucionales de prestación de servicio público. ¿Cómo es posible que el Estado pueda, o a través de qué mecanismos podría garantizar los servicios públicos de calidad? Algo muy cuestionado en nuestro país. Así es. Los servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo. Y esa es la función esencial del Estado, ¿no?
por disposición constitucional. En ese sentido, las distintas potestades que le otorga la ley a los entes reguladores son los mecanismos procesales que le permiten asegurar que los servicios públicos sean de calidad. Las administraciones independientes, como le llama el profesor Jorge Prat en su clase de regulación, están revistas de potestades de reglamentación, establecer las reglas de las cuales se presta un servicio, de potestades sancionadoras, para sancionar a los agentes económicos que no cumplan con los requisitos legalmente y constitucionalmente establecidos, y está también la potestad arbitral, que es una potestad de solución de controversias, mediante la cual la administración, ante la queja de un usuario o un ciudadano, puede dirimir este conflicto en aras de mejorar la calidad del servicio. Licenciado, ¿mediante cuáles mecanismos procesales se puede asegurar que los servicios públicos se presten observando estos principios constitucionales? Mira, precisamente una de las potestades que va orientada a eso, de las cuales conserva la administración, es la potestad de reglamentación y la potestad sancionadora. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que asegurar el estricto cumplimiento del marco jurídico, aún en la prestación del servicio público. Por eso es que en filosofía del derecho decimos que la ley está orientada hacia la eficiencia de la administración. En este caso, el cumplimiento de la norma, que los agentes reguladores se encarguen de que los agentes económicos cumplan con lo establecido en las normas, esto redundaría en que la prestación del servicio público sea eficiente y de calidad, como lo establece la Constitución. Licenciado, ¿cómo valoraría usted la ley 47-20 sobre las alianzas público-privadas? Agradezco tu pregunta, porque esta actualización normativa, la cual hemos visto en los últimos años en nuestro país, y la ley de alianza público-privada es parte de esta última camada de leyes que vienen a reforzar esta posibilidad de que el Estado ya no sea o no tenga el monopolio en la prestación de ciertos servicios. Lo que ha permitido es que esa modalidad de concesión o de asociación en participación que establece la Constitución esté revestida ya de un marco jurídico, primero novedoso, pero segundo, que permita que agentes privados, mediante ciertas condiciones, participen de la prestación de servicios públicos. De manera que yo puedo valorar de manera positiva esta normativa, y lo importante sería que a través de un efectivo desarrollo reglamentario se pueda desarrollar esta norma, los entes económicos la entiendan y las distintas posibilidades de alianza público-privada puedan ser explotadas tanto por el Estado como los particulares para garantizar la eficiencia de la prestación de todos los tipos de servicios que el Estado ha priorizado en este nuevo modelo de alianza público-privada, que no es más que un contrato de asociación en participación. Muchas gracias. Licenciado, ¿cómo pudiéramos clasificar los servicios públicos, si pudiéramos categorizarlos? Sí, es interesante porque esto nos lleva de manera muy general, para comprensión de los amables televidentes, a entender qué es un servicio público. Porque un servicio público no es más que una acción estatal o de un particular con autorización que tiene la finalidad de satisfacer una necesidad de interés colectivo. Entonces, los servicios públicos, según la doctrina española, que es la que la ha desarrollado de manera más prominente, tenemos los servicios de interés económico general y los servicios de interés social general. El servicio de interés económico general, el servicio público, es aquel que cuya principal finalidad es generarle renta al prestador. Sin embargo, el servicio de interés social general busca, mediante el principio de solidaridad o de subsidiariedad, que el Estado intervenga en un sector de la economía en el cual el sector privado no es eficiente. Entonces, para garantizar que la población reciba este servicio, el Estado interviene. Por eso se llama de interés social general. Licenciado Adames, ¿cómo puede la ciudadanía tener acceso, básicamente, a saber cómo funciona o exigir la calidad de las prestadoras de servicios públicos? Muy interesante, porque la gente normalmente piensa que se encuentra desprovista de cualquier tipo de asistencia ante la deficiencia en la prestación de un servicio. Y es importante saber que, dependiendo del tipo de servicio, sea de electricidad, de telecomunicaciones, de agua, de transporte, las personas podrán acceder a las unidades de atención al usuario de cada una de esas instituciones, que tienen la obligación legal no solamente de proveerle información oportuna y veraz sobre la situación o de la calidad de su servicio, sino también de solucionarle cualquier controversia que tenga en cuanto a la facturación del servicio, la calidad del servicio, la regularidad con que el mismo se presta. Muchas gracias. Gracias por asistir y hablar con el público de La Voz del Tribunal Constitucional sobre este importante tema y sobre todo de cómo exigir esa calidad del servicio público. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación
y pues estamos siempre prestos para conversar sobre este y otros temas de interés para los televidentes. Muchas gracias. Ustedes no olviden que el tema que hemos abordado en la entrevista de esta semana con el licenciado Sheiner Adames ha sido la regulación constitucional de los servicios públicos. Continúen con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su primer diplomado de este 2021 sobre Derecho Constitucional y Procedimientos. Estos diplomados dirigidos a la comunidad jurídica tienen como objetivo actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Fecha de apertura, martes 23 de marzo a las 7 de la noche, a través de nuestros medios digitales, Facebook, YouTube Live y Twitter. Para más información, accede a nuestra página web www.tc.gov.do y complete el formulario de inscripción. Anímate y participa en este diplomado sobre Derecho Constitucional y Procedimientos. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Escuela. En el nombre del Tribunal Constitucional y en el mío propio, quiero invitarles a que puedan participar de la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional. Esta cátedra ha sido creada por el Pleno del Tribunal Constitucional para honrar la memoria del ilustre patricio, creador del Estado Dominicano y forjador de su independencia. La cátedra estará pronunciada por el distinguido historiador dominicano don Frank Moya Pons. Y con ella tratamos de llevar los valores que sustentan una democracia constitucional en la cual los poderes públicos y los ciudadanos estén orientados por el respeto escrupuloso del principio de la supremacía de la Constitución. Y será el próximo 17 de marzo, Dios mediante. Será pues hasta esa oportunidad. Por personas como Rosa y su admirado hermano Juan Pablo, hoy, pese a todo, tenemos patria. Este tributo, en consecuencia, no puede ser más justiciero en un día como hoy. Lord por siempre a la mujer dominicana, hacedora también con los hombres de esta gran patria. Muchas gracias a todos y todas. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional. Esta actividad contará con las palabras de apertura del magistrado presidente, Dr. Milton Ray Guevara, y la conferencia magistral titulada Duarte y la construcción del Estado Nacional, a cargo del Dr. Frank Moya Pons. A celebrarse el miércoles 17 de marzo del 2021 a las 5 de la tarde, de manera virtual. Sintonice en vivo la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional, a través de todos nuestros medios digitales, YouTube, Facebook Live, Twitter, Instagram y página web. Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ya está disponible la edición número 73 del periódico La Voz del Constitucional. Encuéntrala escaneando el código QR en pantalla y en nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. Thank you.
Amigos, seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Y en el segmento Efemérides Constitucionales es preciso señalar que el pasado 9 de marzo se conmemoró un aniversario más del natalicio de nuestro patricio Francisco del Rosario Sánchez, el primer dominicano que izó la bandera nacional en la Puerta del Conde la noche del 27 de febrero de 1844. En el siguiente trabajo audiovisual conoceremos más detalles sobre este importante efeméride. Veamos. La República Dominicana conmemoró el 9 de marzo el 204 aniversario del nacimiento del patricio Francisco del Rosario Sánchez, a quien le correspondió la honra de izar por primera vez la bandera nacional en el baluarte del Conde, la madrugada del 27 de febrero de 1844, día que nació nuestra patria como nación libre y soberana. Sánchez conoció a Juan Pablo Duarte cuando ambos eran estudiantes, y aunque no fue de los fundadores de la Trinitaria, fue integrado en 1838 y pronto empezó a distinguirse por su laboriosidad y firmeza. Su desempeño hizo que el 27 de febrero de 1844 se le encargara la lectura de la Declaración de Independencia en el baluarte de San Genaro, hoy conocido como Puerta del Conde. También le correspondió presidir el gobierno provisional o Junta Central Gubernativa hasta que fue desplazado por Tomás Bobadilla. En 1861, cuando Pedro Santana encaminaba pasos para anexar a la naciente República Dominicana como una provincia de ultramar del Reino de España, Sánchez, junto a José María Cabral y un grupo de combatientes, ingresó al país por la frontera sur para enfrentar al traidor, y en la ocasión dijo: «Entro por Haití, porque no puedo hacerlo por otra parte. Pero si alguien pretendiese mancillar mi nombre por eso, decidle que yo soy la bandera nacional». La incursión duró poco tiempo, y tras ser delatado por un infiltrado, fue capturado y fusilado por orden de Santana, en San Juan de la Maguana, el 4 de julio de 1861, junto a unos 20 complotados. Tuvo razón el padre fundador Juan Pablo Duarte cuando dijo: «Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones». Maestrado presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara. Creo que nunca se había dicho esto que voy a decir ahora de usted en el marco de un acto oficial del Poder Judicial. Déjeme reconocerlo porque usted es artífice de toda una reforma constitucional y artífice de toda una ley de carrera judicial e incluso de poder presentarle al país lo que era la Escuela Nacional de la Judicatura como un anhelo de la sociedad dominicana. Y para mí es un honor que usted esté aquí en este momento presidiendo el Tribunal Constitucional y que permítame reconocerlo delante de todos. Es un honor para el Poder Judicial de la República Dominicana que sus hijos estén hoy en el Tribunal Constitucional o hayan realizado una labor formidable en su salida del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional, www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también, www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional tiene nuevo horario. Sintonice cada sábado a las 8 de la mañana por el canal 4 RD y en Radio Educativa 95.3 FM. Los domingos a las 10 de la mañana por Digital 15 y Telemicro Internacional y a las 11 por Teleuniverso Canal 29. También estamos on demand en todas las plataformas de podcast como La Voz TC Radio y nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional.
Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. Gracias por acompañarnos en esta entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado y la invitación para reencontrarnos la próxima semana. Y antes de despedirnos, les recordamos que el lema del Tribunal Constitucional para este año 2021 es Constitución y Escuela. A través de este se espera educar en Constitución a la población dominicana y de esa manera materializar el ideal de Estado Social y Democrático de Derecho. Será hasta la próxima entrega acá en La Voz del Tribunal Constitucional, donde seguiremos cultivando el deseo de aprender sobre la Constitución.